Muy buenos días, bienvenidos al martes. Ya tenemos toda la información con respecto a la situación climatológica, así como también saludos, y vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, también de la situación del clima ya, y arrancamos con imágenes de nuestros usuarios que nos comparten el Valle de Jiboa, uno de los más bellos paisajes de El Salvador. Nos comparte Francisco Orellana, impresionante, y sobre todo también ahí pues un poco tapado el volcán de San Vicente. Tenemos otra fotografía de Wilfredo Méndez desde Toronto, Canadá. Nos comparte ya imágenes muy frías, y eso es lo que ya está ocurriendo y se está viviendo en este invierno en Canadá. Iván Reyes desde Mianguera, del Golfo del Salvador, nos comparte esta impresionante imagen, ¿verdad?, donde se capta a lo lejos un gran arco iris. Así que muchísimas gracias por compartirnos esta imagen. Marlon Segura desde el Río de los Enganches, el imposible Ahuachapán, lugares hermosos que tiene nuestro territorio, llenos de mucha vegetación, y también por la temporada los árboles muy verdes. Y ahora sí comenzamos con la información, y es que este martes en la madrugada ocurrió un sismo con epicentro en el municipio de Alegría del departamento de Usulután. El sismo se originó a unos 3.69 kilómetros de profundidad y tuvo una magnitud de 2.6 y se sintió con intensidad de 2, eso fue localmente. Además, también en la noche de lunes se registraron tormentas en algunas áreas metropolitanas, y estas fueron moderadas en San Salvador, así como en la cordillera del Bálsamo y algunos sectores del departamento de Cuscatlán. Así lo podemos observar en este mapa, mientras que este martes hemos amanecido con el cielo de poco nublado y sin lluvias. El Ministerio de Medio Ambiente informó que un nuevo frente frío y otro sistema de alta presión van a generar vientos nortes en El Salvador a partir de la tarde y la noche de este martes. Además, también los vientos podrían andar alcanzando las velocidades de los 25 kilómetros por hora, es lo que podría estar ocurriendo, y algunas ráfagas hasta de 40 kilómetros por hora en la cadena volcánica y en las zonas altas del norte de nuestro territorio. Queremos además comentarles que el sistema de alta presión va a continuar influenciando Centroamérica durante el miércoles, mientras se desplaza hacia el occidente de Estados Unidos. Sin embargo, se espera que en la mañana los vientos del norte se combinen con el flujo del este, que va a traer humedad a nuestro territorio. Así que hay posibilidad de que hoy ocurran nuevamente algunas lluvias aisladas en la zona paracentral y también en la zona del oriente de nuestro país. Esto podría estar ocurriendo este día. Y ahora les quiero dar ese saborcito cafecito que la mañana nos despierta el ánimo, y es que les recomendamos el Até Tapioca para que vayan ustedes a visitar el Media Café y no solo disfrute de un café, sino también de un delicioso postre. Pueden ser crepas, además también hay pizzas, hay bocas saladas, sándwiches calientes. Todo esto se lo encuentra en el Media Café, donde está ubicado justo en la entrada del Super Selectos de Santa Elena. Y ahora vamos con las temperaturas para Santa Ana: 33 grados centígrados la máxima, 19 la mínima. Para la zona central, 31 la máxima, 20 grados centígrados la mínima. Y si nos vamos al oriente, 37 la máxima, 21 grados centígrados la temperatura mínima para San Miguel, que ya se está preparando para sus fiestas. Y ahora sí vamos a comentarles acerca de la situación internacional. Como les dije, en Estados Unidos 440 vuelos fueron cancelados por una tormenta invernal que causó estragos este lunes en el centro y en el occidente del país, a tal punto que un avión se resbaló por la nieve y se salió de la pista en el aeropuerto de O'Hare de Chicago. Ninguno de los 38 pasajeros y 3 tripulantes a bordo del avión resultó lastimada. Sin embargo, aparte de los vuelos cancelados en O'Hare, el mal tiempo obligó a cancelar otros 90 vuelos en el aeropuerto de Midway, también en Chicago. Esto es lo que ocurrió, y el servicio meteorológico pronostica que caerán 15 centímetros de nieve en Illinois y 25 centímetros en Indiana y Michigan, que es donde se mira, ¿verdad?, que está la situación ya afectando. Y bueno, vamos a comentarles que tenemos un saludo especial para uno de nuestros usuarios. Nos gusta consentir a los usuarios que son fieles y que desde Concepción de Ataco de Ahuachapán es un seguidor del programa y que todos los días está pendiente. Un saludo para ti, Carlos Godofredo Rivas,
te mandamos un abrazo grande y qué bueno que estés siempre pendiente de nuestro reporte del clima. Igualmente les invitamos a que se conecten a través del WhatsApp 503-7682-5525 para que podamos estar ahí, ¿verdad?, en comunicación directa, mandándonos fotografías, con la fotografía viene su nombre y así también nosotros saludamos. Así que en este momento vamos a ver quiénes están conectados ya en nuestra transmisión completamente en vivo. Saludos para Dodani Flores desde Sonsonate. Enrique Barrera, salúdame por favor, que tengan un feliz día igualmente para ti, querido amigo. Saludos para Dinora, que está, dice, saludos compatriotas desde Cancún, mándanos una fotografía de cómo se vive allá el ambiente en Cancún. José Gómez desde New York, también Neto Artiaga, saluditos para Raúl Mercado, que está conectado. Otro de nuestros fieles seguidores del programa. Saludos. Para Rosa María Bernabé, saludos de San Marcos, bendiciones. Javier Sierra, saludos también para Betty Hernández, saludos para Luis Yesca, saluditos para Ever Alfaro, dice, mándame un café para el frío, dice, se lo mando con todo, ¿verdad?, mi cariño desde acá de El Salvador. Saludos para Raúl Hernández, para también Alberto Hernández, saludos desde Maryland, Estados Unidos, otro de los lugares que ya se va poniendo un poquito frío. Saludos para Alejandro, que está ahí conectado, dice Oscar Pleites, se dice saludos Norberto Hueso, saludos desde Tampa, Florida. Para Russell Vázquez desde Honduras, saluditos para Romero Araceli desde New York, Reinaldo Rosales desde Washington, están ahí conectados, ¿verdad? Yanira Herrera desde Belice, Marina Escobar, saludos para Margarita Urquía desde San Francisco, también desde Jucuapa conectado nuestro amigo Cerón. Así que bueno, a todas las personas que se conectan, muchísimas gracias. Recuerda que el día de mañana traemos más información, más saludos y más fotografías. Les deseamos un bonito día y lleno de éxito.